A lo largo de los capítulos se nos han presentado muchas pinturas y símbolos, los que parecieran tener una gran importancia dentro de la historia del reino de los demonios, y es que estos posiblemente nos dan pistas sobre lo que podría suceder para el final de la historia, pero uno de los símbolos más interesantes está relacionado con la luna, y es que esta pareciera tener mucha importancia dentro de la trama de la serie. El símbolo de la luna lo hemos presenciado en diferentes momentos, pero el más importante es en la escena en la que nos muestran el día de la unificación, en la cual nos muestran la calavera del titán siendo transportada al reino de los humanos, y como podemos notar, al parecer esto sucederá durante un eclipse de sol, lo que explica por qué Velos había mencionado que el día de la unificación se estaba acercando, y es que esto al parecer significaba que su plan solo puede ser completado en una fecha específica, en la que la luna tendrá una gran importancia para su cometido. Recordemos que en uno de los capítulos se nos mostró que la luna tenía una clase de energía, la cual le es otorgada a las brujas cuando éstas le rezan en un día específico, lo que les permite controlar algún objeto inanimado cuando éstas se toman de las manos, y a esta energía incluso se le llama magia lunar, y considerando que la luna tiene gran importancia en el plan del emperador, es posible que esta energía también será usada para llevar a cabo su cometido. Además, teniendo en cuenta que su plan solo puede ser realizado durante un eclipse solar, es posible que el sol también tenga una especie de energía como la luna, y que el nombre Día de la Unidad se refiera a que las energías de la luna y el sol se unirán, provocando un gran aumento de poder. Debemos recordar que hace tiempo fue liberada una escena borrada en la que el cadáver del titán se levantaba, por lo que es probable que en este momento el cadáver esté siendo controlado por Velos usando la magia que provocará el eclipse. Otro momento importante en el que apareció la luna fue cuando Amity y Luz bailaron en el episodio de Degron, escena en la cual si nos fijamos, podemos ver que detrás de ella se nos muestra una luna menguante bastante grande. Por ahora no parece tener importancia, pero debemos tener en cuenta que uno de los significados espirituales de esta luna es que simboliza el fin de una etapa y el comienzo de otra, que en este caso vendría a ser la actitud de Amity, ya que justo en este capítulo se nos reveló que ella estaba enamorada de Luz, y desde allí empezó a cambiar de actitud para volverse más amigable con los demás. Por último, en la nueva temporada sucedió algo bastante interesante, y es que en uno de los capítulos Amity destruyó su collar, y más adelante apareció con otro, el cual tiene el mismo diseño que la luna menguante y el eclipse solar. Recordemos que esto sucedió justo después de que Amity se cambiara el color de pelo a rosa, y como sabemos, luego fue castigada por sus padres ya que al parecer le tenían prohibido hacer eso, y justo después apareció con su nuevo collar. Por ahora no sabemos cuál es el real significado de este, puesto que todavía nos falta información, pero lo más posible es que hayan sido sus padres quienes se lo dieron, y considerando que estos ahora trabajan para el emperador, que además al parecer estaban intentando que ella llegara a algún puesto de importancia dentro de las fuerzas del emperador, y también que el diseño del collar de Amity es del mismo eclipse del día de la unificación, es bastante posible que ella ahora esté implicada en el plan del emperador. Por ahora tenemos dos opciones, una es que esta tenga algún rol importante que cumplir durante ese día, por ejemplo estar en el ritual que planea hacer el emperador durante el eclipse, y hasta incluso podría ser que la usen como una especie de sacrificio para ese día, aunque lo más posible es que ese rol en realidad sea de Hunter y no de ella. Otra opción y la más probable es que ella haya sido una de las elegidas del emperador. Recordemos que este había mencionado que planeaba eliminar por completo la magia salvaje, y que solo unas pocas brujas merecedoras vivirán en ese nuevo mundo, y considerando que Amity siempre ha sido considerada una de las brujas más prometedoras dentro de su generación, es posible también que el emperador la haya elegido para ser una de las que sobrevivirán a su gran plan, ya que todo parece indicar que este les quitará su magia para usarlo durante ese día. Y por último, otro de los momentos en los que la luna ha sido importante, fue cuando nos mostraron uno de los recuerdos de la bestia búho que vive en el interior de Eda, y es que esta al parecer antes de ser aprisionada en el pergamino estaba siendo perseguida por una persona encapuchada, la que en los créditos llaman la coleccionista, y que tiene una gran luna en su rostro y en su capa está lleno de símbolos de estrellas, lunas y soles, aunque no sabemos si está relacionada con el día de la unificación, pero posiblemente en próximos episodios se nos revele más información sobre ella. Y por ahora no hay mucha más información, pero como vemos, la trama de la serie se está poniendo cada vez más interesante, y posiblemente veremos muchas revelaciones para el final de temporada.